Perfectamente contempladas las liquidaciones de los 11 excomandantes despedidos de la Policía Municipal, las cuales están dentro de los 30 millones de pesos que le fueron heredados por la pasada administración para pagar finiquitos. El alcalde dijo el día de ayer que las liquidaciones ya se tenían comprometidas y no representan un problema para las finanzas municipales. Es López Santillana. Todavía el tema es número uno en términos de facultades. El secretario y el presidente municipal tienen toda la autorización para hacer eso. Pero es correcto, hay que subir toda ya esta información a las debidas comisiones. Lo que tenemos que proporcionarle a la Comisión de Seguridad son los temas relativos al programa de gobierno y a la nueva política de seguridad que estamos elaborando. Pero los cambios en la parte de la estructura suceden inmediatamente. Es correcto, necesitan información a través de los mecanismos que están establecidos, efecto de salvaguardar la integridad de las políticas y de los ciudadanos. También había algunas cuestionantes en cuanto a las liquidaciones, porque Desarrollo Institucional ya señaló que está comprometido más de 29 millones de pesos de los 30 que habían quedado para finiquitos. ¿Cómo se va a subsanar estas? No necesita subsanarse, como tú bien lo dijiste, está comprometido. Y dentro de este recurso comprometido presupuestado están los de los elementos, así que está bien.